Turquía, provincia de El Aziz. El paisaje de un cielo gris dibuja bajo el manto de nubes un escenario otoñal, frío y húmedo. Este no es un viaje cualquiera. Hemos llegado hasta aquí para hacer una prospección de 2 días de caza y testar la zona para unas batidas que se organizarán meses más tarde. La idea es cazar lo mínimo y comprobar la densidad de jabalíes. Llegar a un lugar desconocido y nunca antes cazado para testarlo es realmente apasionante. No esperas nada, simplemente examinas, compruebas y cazas de una forma muy relajada, esperando simplemente a ver las maravillas que durante muchos meses te han ido contando. Nos acompañan Antonio Adán por parte de Escopesa y Jesús Rodríguez, quien organiza esta cacería y muy conocedor de la zona. La mañana tras nuestra llegada el día anterior se limitó a una mano con 2 batidores que deberían mover algunos jabalíes. Algo muy sencillo. La lluvia no supone ningún problema y el camino se hace inquietante, pues van a realizar una batida solo para nosotros, con la esperanza de sorprendernos. Las sensaciones son muy buenas, pues el grupo es muy pequeño y está muy lejos del bullicio de un número mayor de cazadores. Antonio Adán nos introduce a pie de campo. Cazando guarros a rececho, una especie de caza como al salto más o menos. Estamos en una vaguada preciosa, llena de robles, con muchos claros. Y nada, nos dicen que por aquí están los cochinos. Hemos visto ya al subir entre el monte unas piedras moviéndose. Ahora tenemos que ver a ver si damos con ellos, sobre todo que en los careos, ahora, en la bellota y en su movimiento, porque aquí los guarros, al no tener peligro, son diurnos y se mueven durante el día. Pues desde esta atalaya, en esta roca alta, podemos ver algo y poder tirar algo, si es algo bueno, y a ver si tenemos suerte. Ahí tenemos a un grupo. Montean hacia arriba despacio. Parecen desperezarse de sus encames. Son 6. El último es el grande y parece que el siguiente puede ser también un macho. El resto son hembras y 2 de ellas realmente grandes. Buen tiro. Madre, very good, man. Good job. Joder, increíble, macho. Congratulations. Very good, congratulations. Thank you. Jesus. Oye, very good. Increíble, pero esto es increíble, macho. Estamos cazando totalmente en abierto, en una zona espectacular y en una atalaya. Hemos visto cómo subía, pues seguramente ya de careo, a recogerse el encame, y estamos muy temprano por la mañana. Un grupo habría alrededor de 5 o 6. El primero era un guarrazo enorme, lo hemos dejado cumplir. Y nada, un tiro, pum, ha caído y ya hemos seguido disparando a la piedra. Creemos que hay otros 2 machos más, pero es espectacular. Luego han empezado a salir guarros por aquí abajo,
algunos se han vuelto hacia atrás, son como muchas gargantas, todo muy quebrado, espectacular. Ahí abajo hemos tirado otro, bueno, a los tiros ya ha salido esto que parecía, no lo sé, como si hubiesen abierto un camión y hubiesen salido todos de golpe. Y la verdad es que estamos totalmente abiertos, en una zona espectacular, y sobre todo es una zona que no se ha cazado antes, y la zona es preciosa. Nunca he cazado. Y yo creo que, vamos, el resultado es nada, en 15 minutos hemos abatido 4 o 5 guarros y algunos de un porte sensacional, vamos. En mi vida he visto yo unos guarros tan grandes. Así es que nada, vamos a dejar unos minutitos a que se calme todo el monte, por si acaso hay algún guarro más rezagado por aquí, y vamos a cobrar, que tengo ganas de ver ese guarrazo que ha caído el primero. Las palabras de Antonio lo dicen todo. Pocas veces se puede vivir la caza de la manera como la hemos vivido nosotros hace un momento y cómo lo seguimos viviendo, descubriendo una zona jamás cazada. La zona es una pista de patinaje debido al barro. La lluvia y nuestro paso es lo único que rompe el silencio de esta mañana de prospección en Turquía. Estamos. Very big one. Yes. Big female. Yeah, female. Es una hembra. Es enorme. Pues esta es la primera de las cochinas que hemos cazado del grupo. La verdad que con el corpachón tan grande y entre el monte, pues pensábamos que era un macho grande. Y nada, la verdad es que este es el primero. Tenemos que buscar alguno más que andan por aquí. Como veis, es un monte muy sucio. Desde lo alto de la piedra se veían mejor y es bastante difícil caminar. Está lloviendo un montón durante todos estos días, es un suelo muy arcilloso, resbala mucho, pero bueno, vamos a buscar, a cobrar los guarros que nos faltan y a ver si nos llevamos alguna sorpresa, que yo creo que entre el grupo algún macho grande había, así es que vamos a la faena a ver si nos quitamos la mojadura de encima. Vamos para allá. Esto es un espectáculo. Estamos bajando por el canal por donde han subido los cochinos, que los hemos tirado aquí en los taretos de aquí arriba, y han venido rodando, algunos ya hemos recolectado. Tenemos aquí tres enormes, o sea, pesarán más de 150 kilos, un macho bueno, ya se le ve un porte importante, y otro más, el más grande, que es el que tenemos que buscar ahora, que ha caído, pero se ha levantado luego. Un espectáculo, o sea, en mi vida he visto algo semejante. Nada, en un momento, unos tiros, un revuelo de guarros impresionante y chulísimo. Y ahora aquí a recolectar marranos con el amigo Jesús. La verdad es que muchas hemos gracias. Hecho un día, vamos, una mañana fabulosa, a pesar de la lluvia, del mal tiempo, pero bueno, la verdad es que esto es caza auténtica. Y gracias al CAM, esto es una pasada. Espectacular, Turquía en abierto, precioso, guarros salvajes, verdaderos, y bueno, los corpachones te lo dicen todo, guarros grandes, viejos, unas cochinas enormes, y bueno, unos monstruos de eso, de más de 150 kilos, que al cazador español nos vuelve loco. Vamos a verlos, que hay alguno bonito.
Bueno, pues aquí rodeado de super jabalíes. Fijaros qué tamaño. Los tiros perfectamente colocados. Y aún así los bichos les costaba caer. Porque vamos, es espectacular el tamaño que tienen. Si no, fijaos la pedazo de pezuña que tiene el animal. Vamos, más grande que la de un venado de nuestras sierras. Es impresionante. La verdad es que es una gozada poder cazar en abierto, poder ver tanta cantidad de jabalíes en tan poco tiempo y disfrutar de una zona tan bonita, unas montañas espectaculares, complicadas de moverse, una vegetación espesa, pero yo creo que eso es lo que hace más realista y hace más espectacular esta cacería en abierto. Así es que vamos a continuar recolectando cochinos y a ver si luego nos podemos hacer una foto con el plantel bien puesto y colocada para que lo veáis todos. No, where in a flat area? Mira, you have a stone here, you can put the board. ¿Burda? ¿Vamos? No, tienes una piedra, la puedes apoyar, ¿sabes? No, sí, claro. ¿Y dónde va la mano? ¿Aceite? ¿Y para acá de este es la cabeza? ¿Eh? ¿Vale para venir? Abuela aquí está. Voy a la lama. ¿Cierto? ¿Dónde ya la lama? Tira la lama, ya la lama. Ya la lama, ya la lama. Ya la lama, ya la lama. Este es el otro macho que acabamos de cobrar, que estaba un poquito más abajo. También es un buen navajero. Un cuerpo como todos, enorme, brutal. La verdad es que cuando estaban subiendo y venía el grupo entero, parecía un convoy de tren de mercancías por el tamaño que tenían los animales. Que ya veis, medirá 1,5 metros de largo y pesará más de 150 kilos. Tras la mañana comentamos a Jesús que no queremos hacer más batidas, es suficiente, y no queremos ni sentimos la necesidad de mover más la zona. Optamos por calentarnos con un té, comer algo y pedimos como segunda opción comprobar la caza diurna a rececho. Jesús, dentro de su amabilidad habitual, nos dice que no hay ningún problema en ello. Entramos en calor en un merendero de carretera. El grupo de batidores se reúne en torno al fuego acompañados de amigos y curiosos que se han acercado a saludarnos y compartir con nosotros las alegrías de este día de caza. El calor se agradece y el ambiente es extraordinario. Con un té turco, una de las especialidades del país, una de las bebidas más típicas. Pues vamos a tomar unos sorbitos para entrar en calor después de la mañana tan desapacible, frío, viento, agua y nada, a reponer energías con una buena comida de la zona y luego a brindar por el éxito de la cacería que no ha podido empezar mejor. Serkan, junto a Jan, es nuestro anfitrión turco y nos comenta sus impresiones de la zona. Special area, never been hunted before, and we have very good population wild boar here, and big tusk, with big body as well. Rececho de la tarde. Tenemos un jabalí enorme por debajo de nosotros a unos 80 metros. La lluvia ha cesado. Serkan nos apremia a tirar antes de acercarnos más. Es obligado saber que aquí los jabalíes o bien están muy acostumbrados a la presencia del hombre y a sus quehaceres agrícolas diarios, o por el contrario en las zonas más altas, como nos ha ocurrido en otras ocasiones, en Irán o Tayikistán, nos esperan nuestra presencia, siendo animales nada huidizos. Hay que rematarlo, macho, hay que rematarlo, que está un poco herido. Yes. Cuéntame, Antonio. ¡Buah! Increíble, macho. Big boy. ¡Qué guarraco, yes. Qué guarraco! Yes. Puf, casi me caigo al bajar por él. Increíble, hemos coronado, los habíamos visto desde abajo, sabemos que andaban por aquí y nada, un tiro pues conejero tipo montería y al final, ¡pum!, lo he enganchado y ha caído ahí, está ahí pataleando, le he pegado en la columna. Pero vamos, es un monstruo, porque desde aquí es que le estoy viendo las amoladeras. Joder, increíble. Vamos, okay. Vamos a rematarlo antes que no sufra mucho. Sí.
Bonito lance y casi inesperado hacia un animal solitario. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Look at the board. Big board, man. ¡Ostras! Increíble. Mirad qué amoladeras. Mirad qué navaja, qué anchura. Tendrá más de 2.5 seguro. Y la navaja, wow. Can you take me, please? Vamos a abrirlo. ¡Wow! ¡Qué cochinazo! ¡Qué cochinazo! Espectacular. Increíble. Ostras, más cochinos por allí. More boas. Mañana del siguiente día. Seguimos cazando. Excelente lance tras una larga carrera. Good shot. Perfecto. Caput. Very grande. Grande, man. Thank you. Very good. Yeah. You made it. Yeah, düştü ya. Çıkıldı ya abi. Onu nasıl alacağız? Cuéntame, José. ¿Cómo ha sido? Un lance espectacular. ¿Sí? Corriendo. Y viendo a este animal impresionante. Y no veas qué esfuerzo, ¿eh? Un animal de un jabalí grande en este sitio. Vamos, gracias a Sorkan Anchen, que me han guiado este animal tan, vamos, muy bonito. Y vamos a ver qué trofeo es. Es emocionante sentir cómo vivir la cinegética de esta manera. Es capaz de regalarnos momentos así. Ahora queda un difícil combo. Cuéntame cómo ha sido. ¿Tú lo tenías, no, Antonio? Joder, ha sido... Habías corrido más que él, había llegado antes y lo tenías. Sí, pero ha sido un rececho de la leche. Estamos aquí en un cortado de un barranco, con un pedazo de río aquí a nuestra derecha. Y la verdad es que ha sido bonito porque hemos hecho la asomada, es una zona que ellos intuyen, hay una vega muy grande, con mucho pasto, mucho verde. Entonces ellos normalmente lo suelen ver por la tarde en esta vega, y era para tirar de arriba abajo. Pero ha sido asomarnos y estaba justo, pero debajo, al sopié de los peñones. Y el animal, en vez de correr y cruzar el río, pues ha venido pum pum, cubriéndose con los peñones. Hemos pegado una carrera, no sé, 300, 400 metros a todo sprint, y aquí en un recodo del río, pues ya lo hemos visto a pecho enfrente. Yo he llegado antes que Jesús, lo tenía, el animal iba tranquilo ya se había parado, lo tenía para tirar, pero él ayer me dejó tirar primero, que hace un buen jabalí, hoy le tocaba a él y había que respetárselo y así ha sido. Ha llegado un poquito más tarde, lo ha metido en la mira y ha sido un lance perfecto, 180 metros, se ha caído rodando el Warrior hacia abajo, hacia el río, y ahora bueno, tenemos una tediosa tarea de ir a cobrarlo, pero vamos, ya más felices no podemos estar. Vamos para allá. Espectacular animal. Antonio se apresura bajando por el barranco para rematarlo. Tampoco, no se sucede. That's very big board. Very good success. Hunt, Caprovis hunt. Always Caprovis hunt. Aquí los perros normalmente, bueno, los tienen sueltos y lo que hacen es sobre todo ahuyentar a los cochinos de las propiedades, que no se acerquen a las casas. En este perro hay enfrente una mina. En cuanto he oído el tiro, lo he visto que salía de la mina a localizar a ver qué pasaba, porque sabía que iba a haber algo, algún bicho o algo para comer. En cuanto nos ha visto, se ha tirado al río, ha cruzado el río como si nada. Y bueno, ya ha llegado al cochino con el olfato, ha llegado antes que nosotros. Y aquí está mordiéndolo como si fuera suyo, hubiese participado en la cacería. La verdad es que los perros son increíbles, son unos cazadores natos.
Con estos resultados damos por concluido nuestro viaje de prospección en Turquía, la antesala de lo que será un mayor espectáculo aún, la Blazer World Challenge. Bueno, pues hace 10 minutos os contaba que estábamos cazando jabalíes en abierto en una zona de montaña, más de 2.000 metros de altitud. En ese momento estaba cayendo una nevada espectacular, tenemos todo aquí medio con nieve y habíamos visto una piara grande que le hemos hecho una entrada por arriba. Joder, pues 10 minutos después tenemos este monstruo que no tiene otro nombre porque es realmente el guarro más grande que he visto en mi vida y el guarro más grande que he cazado. Y bueno, ha sido un lance muy rápido porque justamente al coronar estaban entre los bosquetes estos de roble que tienen aquí su cobijo y ha sido un tiro pues intuitivo, muy de montería, pero al rececharlos casi al salto pues es lo que tiene esta cacería. Se me ha ido tocado de atrás, el primer tiro lo he partido, lo he tirado de culo, lo he partido y aquí en esta pequeña vaguada es donde ha venido a morir y le hemos rematado no sin ciertas dificultades porque estaba metido muy en el monte y estaba tapado y bueno, hemos tenido ahí una pequeña contienda con este pedazo de cochino que la verdad es que, vamos, todavía estoy nervioso y todavía creo que lo tengo de frente con las amoladeras mordiendo, castañando las navajas con las amoladeras y bueno, no sé, no tengo palabras porque es impresionante. Una cacería auténtica, bonita, divertida en una zona, vamos, el sueño de cualquier cazador. Y que luego encima tenga suerte de hacer un rececho y dar con una pieza así, ya es el culmen de la caza. La verdad es que, Jesús, muchas gracias. Tenías mucha razón con lo que decías, que aquí había los guarros estaban de día porque no los cazan y es que no los quieren ni los tocan. Y bueno, la verdad es que con el amigo Serkan y con Jan, la verdad es que ha sido un espectáculo y llevamos un día increíble. Y estoy deseando que los veáis todos en las pantallas de Iberia de Televisión. Caprovisant. Merchant Trophy Hunting. Together we are strong. Yes.